ese macru que le gusta. A todo el mundo le gusta. Ese macru que le gusta. A todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta. En el Atlántico gusta. Ese macru que le gusta. A todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta. En el Atlántico gusta. Rompiendo barreras. Mostrando aquí esto que es para el que sea. No genera violencia, mejor camina y menea fiera. Y el micrófono listo para sonar. Agárrense duro que mi crew empieza a nombrar. Tostao, número uno de esta nación. Mera acción, Guaxaltón, que ya voy listo pa' misión. Ey, pónganse las pilas, comiencen a hacer fila. La introducción la de... Queremos darle un sincero agradecimiento a todos ustedes en este primer encuentro nacional de cuerpos sonoros. Este encuentro se enmarca en dos líneas prioritarias, que es biodiversidad y educación. La biodiversidad entendida como esa riqueza de las formas de vida que hay en nuestro territorio, y la educación comprendida como el arte de acompañar y orientar a los sujetos de una sociedad en su formación integral de valores tanto éticos como estéticos y su capacidad de conocer y entender el universo. La Universidad Tecnológica del Chocó, desde estas dos directrices, la de biodiversidad y educación, formamos para formar, implementó la licenciatura en música y danza, porque a partir de allí vendrían profesionales capaces de entender desde una mirada crítica y holística las construcciones estéticas de nuestro territorio, en diálogo y retroalimentación con las formas músico-dancísticas de nuestra institución, nuestro territorio. En este primer encuentro nacional de cuerpos sonoros, nuestra universidad ha tomado la iniciativa de proponer, junto con el Ministerio de Cultura, un nuevo escenario para repensar la educación integral de la primera infancia, en diálogo abierto con las experiencias de otras regiones de Colombia y en medio de un importante reconocimiento de saber local tradicional. Este es precisamente uno de los retos de nuestra institución, que el resultado de nuestras investigaciones, de nuestros laboratorios, centro de documentación y los mismos grupos de investigación estén al servicio de la comunidad y ejerzan un verdadero papel de reconocimiento de la sabiduría local. Finalmente, este es un proyecto corporaloteca de la licenciatura en música y danza, de la vicerrectoría de investigación, y es un espacio además para investigar, pensar, valorar las formas y órdenes que rigen la cotidianidad del Pacífico colombiano y su práctica sonora y corporal. Quiero agradecer sinceramente el apoyo del señor rector Eduardo Antonio García Vega, el Plan Nacional para la Convivencia, el Plan Nacional de Danza para un País que Baila, del Ministerio de Cultura por su proyecto Cuerpo Sonoro, el cual realiza con la Universidad Pedagógica Nacional. Agradezco también el apoyo del Banco de la República, en cabeza de la doctora Mireya Deiza, y de su asesora para la parte cultural, la doctora Milena Collazos. Al grupo de la Asociación para la Investigación Cultural del Chocó, ASINCH, de la misma manera, quiero hacer un reconocimiento al maestro de maestro, mi gran amigo, Leonidas Valencia, director de la Licenciatura de Música y Danza, y al equipo de la Corporaloteca, dirigido muy sabiamente por la doctora Ana María Arango, quien a partir de este momento nos brindará una enriquecedora, emocionante e innovadora programación en este primer encuentro del cuerpo sonoro. Festejaremos además la condición de ser niño, desde un vivir en armonía, vivir la diferencia, desde una buena comunidad.
capacitación para poder resaltar los valores y de un respeto mutuo y una sabia naturaleza, en la sabia naturaleza que nos rodea, como realmente seres humanos que somos. Muchas gracias, bienvenido, y que realmente lo disfruten y lo valoren este esfuerzo tan grande que ha hecho principalmente la doctora Ana María Garita. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar gracias a la doctora María Grande y a la doctora Botica, al señor rector Eduardo García Vera por su apoyo, al embajador de la República, al cuerpo de profesores de la Universidad de Finanzas, también al cuerpo de profesores de la Universidad de Chihán, al programa de literatura de la Universidad Estratégica, al Ministerio de Cultura, María Teresa Jaime, del componente de formación del Ministerio de Cultura, a todos los invitados, agentes e instituciones de los diferentes municipios de Colombia que vinieron, profesor de Bogotá, de Bucaramanga, de Manizales, de Medellín, de Barranquilla, que llegan hoy dos personas, etc. En primer lugar, el día jueves tenemos un espacio para la legislatura donde presentaremos la ponencia, este espacio de inauguración. No queremos cansarnos con la ponencia, pero sí hacer una breve sinopsis de lo que es la licenciatura de Constitucionalidad, un programa que comienza en el año 2009, pero que el proceso de creación se gesta desde 1985 y se cristaliza en 2009 con el apoyo estricto del señor rector Eduardo García Vera. El sueño de una licenciatura en el departamento del Chocó obedece a una mirada diferente de la construcción de personalidades y corporalidades. A eso apelamos. No apelamos a ser productores de la licenciatura del país. Nosotros tenemos unas características especiales que nos diferencian. Y haciendo un enfoque diferencial, en eso nos empeñamos. Y la construcción de un licenciado en música y danza, que es un programa piloto en Sudamérica, porque el hombre en la academia se separó lo que era la música, la separó de los bailes y la estudió siempre por separado. Nosotros lo que hicimos fue volver a juntar esa dinámica, por eso queremos profesional que maneje tanto la parte dancística, corpórea y la musical. Pero no pensamos en el término música y danza, lo pensamos más desde las sonoridades y corporalidades, porque el término música en estas instancias y por lo referido por la academia, lo que ha hecho es hacer una disección en pensar que solamente el músico es quien va a un centro y no quien construye sus sonoridades espontáneamente. Entonces la academia no puede ser un palo en la rueda para las construcciones formales de un ser humano. Entonces debe ser complementario tanto las tradiciones como las construcciones académicas que hemos logrado hasta hoy. Este esfuerzo no lo hizo de Leonidas Valencia, sino un equipo. Con mucho gusto y con mucho honor, fui alumno de Reverendo París, un gran maestro de música, que hizo una gran labor aquí, quien en un trabajo arduo incluyó la letraescritura musical desde el pensamiento centroeuropeo, pero nosotros también teníamos otra lectura y otra forma de construcción de nuestra sociedad que todavía sigue y permite. Es decir, nosotros lo que queremos desde la legislatura es que hay una complementariedad entre los saberes de tradición, el saber y el saber académico. En esas actividades hemos tenido el apoyo fundamental del Ministerio de Cultura. Para montar este programa, hubo un esfuerzo de la Universidad de Chile, pero también un esfuerzo del Ministerio de Cultura, apoyándonos con asesoría, apoyándonos con dotación, y en este momento estamos cristalizando el primer encuentro con la Universidad de Santiago, la Universidad de Santiago, la Universidad de Santiago, de eventos de tipo nacional e internacional. En este momento quiero referirme básicamente, dejando a un lado el tema de la Universidad, a una generalidad que tiene que ver con el primer encuentro del cuerpo sonoro, en donde vamos a mirar diversas formas de sonido,
mirada pues, de los espejos, sino una mirada de construcción propia y que con estos avatares que se dieron de conquista y colonización se han borrado esos trabajos, pero todavía hay personas que escriben que mantienen esa cosmología y esa comprensión de esos pueblos. Y eso es sumamente importante. Cuerpo Sonoro es un proyecto que surge en alianza de las áreas de música y danza del Plan Nacional de Música para la Convivencia y el Plan Nacional de Danza para un País que Baila. El proyecto es un proyecto de formación para agentes y personas que trabajan con la primera infancia. Hemos trabajado en 8 ciudades del territorio nacional con madres comunitarias, maestras de preescolar y profesionales de la salud que están vinculados al trabajo de desarrollo con la primera infancia. A través de unos diplomados este año, el año pasado solamente fue un proyecto piloto donde trabajamos seminarios de formación en esto que nosotros llamamos cuerpo sonoro. Básicamente es un concepto mucho más amplio que la danza, donde entonces estamos trabajando el movimiento y la conciencia corporal, y mucho más amplio que la música, que es una estructura restringida de todas maneras, y nos ampliamos ese campo hacia el sonido. En este momento estamos aliados con la Universidad Pedagógica Nacional y gracias a la iniciativa de Ana María Arango y la Corporaloteca y la Universidad Tecnológica del Chocó, que han justamente tenido la idea de hacer este evento nacional de cuerpos sonoros, este lugar de encuentro de saberes, de diálogo de diferentes culturas y maneras de abordar el trabajo con los niños, la infancia y esta reflexión, pues que finalmente hoy nos convoca aquí, es precisamente la de cómo ha concebido, cómo han ocurrido, qué cosas han trascendido en la experiencia de cuerpo sonoro en 8 capitales del país y en Quito. Entonces, bueno, les comento brevemente, hemos estado en Barranquilla, en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Manizales, me falta una, Manizales y Pasto. Entonces en esas 8 ciudades hemos estado haciendo los procesos de formación en cuerpo. El cuerpo sonoro me concientizó que estoy creada por los 4 elementos que nos da la vida. 4 elementos que son fundamentales. También me concientizó que ya no tengo que vivir presa de mi grabadora, porque les comento, si no tenía la grabadora no podía yo emanar música. Si no tenía los CDs, la última colección, también me sentía inútil a dar mi clase de música. Allá era la vuelta. Porque yo, como les comento, la puedo emanar o crear en compañía de mis niños y mis niñas que asisten diariamente a mi hogar comunitario. Y también me enseño a manejar cualquier situación, por más difícil que sea. Tengo el gusto de presentarles desde la institución Colegio Fe y Alegría del Paraíso y en el primer encuentro de Cuerpo Sonoro en Quito, del 10 al 15 de septiembre del 2012, la experiencia significativa. Quiero presentarles un acercamiento de Manizales y del Colegio Fe y Alegría. Fe y Alegría es una educación comprometida con el desarrollo social. Como vemos aquí, hay unas imágenes de Manizales, su nueva del Ruiz que no lo podemos dejar pasar por alto, y nuestro colegio. Es una comuna muy vulnerable de estrato 1. Encontramos a Isadora Duncan, quien dice: si pudiera decirlo, no tendría que bailar. Veamos entonces la experiencia significativa, una mirada global desde el sentir aplicado a nuestro quehacer. Cuerpo sonoro que nos permite ir más allá de los estereotipos, romper los esquemas, lanzarnos y plasmar por escrito imágenes o dibujos, la experiencia surgida a través de la diplomatura de Cuerpo Sonoro en Manizales. Día a día, ¿qué vamos haciendo? Tejiendo poco a poco las experiencias. ¿Cómo hilas poco a poco las experiencias? Con sentido y afinando la mirada,
Ya no miras desde lo banal, todo lo contrario, agudizas los sentidos. Para nosotros es importante el trabajo con niños, siempre dejar una huella. Hay algo importante dentro del cuerpo sonoro, aprendiendo a reaprender. No es tan fácil, pero no es imposible. Deja que tu cerebro funcione de un modo espontáneo, permitiendo las conexiones automáticas entre todas las neuronas del mismo, que tu cerebro actúe de modo consciente y lógico, e inconsciente y espontáneo. No se abandonan los sueños sin la mirada acartonada del adulto, quien lacera el alma del niño imaginativo y creativo, quienes deben dar una explicación, el no comprender lo maravilloso de los niños, agotándolos para dar siempre una explicación. Esto es evidenciado y siempre recordado en el libro del Principito. Otra cosa fundamental, leer los textos corpóreos es el pretexto de crear. La manifestación del movimiento a través del sonido permite la exploración de los sonidos evidenciados en nuevas creaciones, percibir el tacto y crear nuevos textos con el cuerpo. No los puedes ver, no obstante, sí lo puedes manifestar. Vámonos entonces ahora a los inventarios. ¿Qué nos permite cuerpo sonoro a través de esta experiencia? Lo primero, cuerpo sonoro fue y es un dispositivo en la concientización de la experiencia significativa en cuanto a la realización de una escritura constante en la bitácora. Siempre es fundamental que todo lo que hacemos debe quedar por escrito, porque lo que no está escrito no existe. La oralidad es hermosa, no obstante, si no dejamos registro de ello a través de la escritura, no vamos a perdurar en la historia. Retomar las acciones realizadas con antelación, entre ellas, escribir un documento de normas en el salón con el consentimiento de los padres, generar un medio de comunicación con los padres, no solamente de manera verbal, sino también escrita, comenzar con la escucha mediante cortos periodos de silencio, escuchar música clásica, cantos infantiles y manifestaciones a través del movimiento. Es importante tener organizados los espacios del salón y los rituales del cuento, del abrazo, del beso, entre otros. El movimiento, el cerebro, para él es más fácil recordarlo,